Señor Shimon, la verdad es que para nosotros es un gran honor poder participar en este gran homenaje a un gran señor. Felicito mucho a toda la familia Sabana Manuel por ser el cerebro de todo este festejo. Y quiero leer unas palabras. Estimado señor Shimon, el 29 de noviembre de 1947 fue aceptado el plan de partición de la ONU y el 14 de mayo del 48 en la ciudad de Tel Aviv, 8 horas antes del fin del mandato británico, David Ben-Gurión anunció el establecimiento del Estado de Israel y dijo: proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel que será conocido como el Estado de Israel. Inmediatamente después del fin del mandato británico en Palestina, los ejércitos árabes se opusieron al Estado de Israel. Desde entonces, estamos constantemente enfrentándonos a este tipo de amenazas, pero las fuerzas de defensa de Israel son fuertes y siguen protegiendo las fronteras de nuestro país, día y noche sin parar. Estimado señor Shimon, usted participó en las guerras que fundaron el Estado de Israel y arriesgó su vida por este propósito. El Estado de Israel y sus habitantes deben mucho a sus fundadores y usted es uno de ellos. Queremos agradecer su trabajo, su participación y sobre todo su servicio militar. En nombre del Estado de Israel, las fuerzas de defensa, sus soldados y Yahad Lemana Hayal, queremos decirle gracias. El día de hoy quiero expresarles que me enorgullece tener como abuelo al señor Shimon Saban y estar aquí parado dedicándole unas palabras. Teto Shimon, desde que escuchamos tu historia, nos marcó por completo, ya que es de admirarse tu fortaleza y tu valentía y tu entrega que has tenido para el Estado de Israel. No es nada fácil haber vivido lo que viviste, y créeme que para todos nosotros es un honor llevar tu apellido. No hay palabras que alcancen para honrarte como te mereces. Este reconocimiento es por toda tu trayectoria de vida y por ver siempre por el bienestar de los demás. Eres un héroe de guerra, eres un héroe en esta vida. Que Hashem te llene de recompensas, salud y berajá por siempre. Es un gusto para mí haber organizado esto y créeme que estas palabras te las digo con todo mi corazón y todo mi cariño. Felicidades. Es un gran honor para mí estar aquí para honrar a usted. Como saben, todos los hombres y mujeres en Israel necesitan estar en el ejército. Yo también tenía 4 años en el ejército y después en fuerzas de reserva. Tenemos aquí el general que probablemente, no sé, 30 años, 35 años estaba en el ejército. Y sabemos la importancia de personas como usted, que siempre están a la disposición, dispuesto, Lujanim, a luchar para el país y para proteger las fronteras de Israel. Solo quiero mencionar, porque su historia, para mí, recuérdame una historia personal. Mi abuelo nació un poco antes de usted, en 1929, okay? Pero nació en Beit She'an, en Israel, no muy lejos de Lebanon, pero nació en Israel, y él estaba en Haganá, no Etzel, pero es casi lo mismo, okay? Él también luchó en las primeras guerras, y como usted, esta generación fundó el Estado de Israel, y nosotros, los israelíes que viven ahora en Israel, Hayavim, ¿cómo se dice? Estamos obligados. Tenemos el deber. Estamos obligados a ustedes, la libertad en Israel y las fronteras de Israel, y no solo el conocimiento mundial que el ejército israelí, el Estado de Israel es un ejército muy, muy fuerte. Entonces, personalmente y en el nombre del Estado de Israel, muchas gracias para estas cosas. Y quiero compartir algo muy justo pero importante. El embajador, por otros compromisos, no podría llegar.
Pero, estimado señor Shimon Zaban, en nombre de la Embajada de Israel en México, es para mí un gusto felicitarlo al ser merecedor de un reconocimiento por su trayectoria al servicio de las fuerzas de defensa de Israel. El haber peleado en la guerra de independencia, guerra de Sinai y guerra de los seis días, Yoshetayim, en 67, son una muestra de su entrega y compromiso hacia el Estado de Israel. Hombres comprometidos como usted son un ejemplo para las jóvenes y futuras generaciones de hombres y mujeres que velarán por la seguridad de Eretz Israel. Embajador de Israel, Jonathan Pellet. En la guerra de la independencia, ¿en qué situación precaria, tan difícil y con tantas dificultades, la entrega, lo que se llama Mesilum Nefesh, esa entrega absoluta, gracias a esa gente que pusieron los cimientos, hoy tenemos un Estado de Israel florecente, floreciendo, que avanzando con tecnología, con fuerza, pero los que se sacrificaron y nos permitieron disfrutar de algo así fueron gente como el señor Simón. De veras que no hay palabras para describir el mérito y en general lo que son los Hayalim de Israel. Dice, esto organiza Yahad de Mana Hayal. Un Hayal en Israel, bueno, uno puede de muchas maneras ayudar, pero realmente el que está día a día arriesgando su vida en las condiciones en las que tienen que estar los Hayalim, son gracias a ellos que existe un Estado, que nosotros también tenemos beneficios y estamos protegidos. Obviamente que estamos siempre en manos de Dios, que Dios es el que nos cuida y le da fuerza, pero es poner uno de su parte. El Hayal que aporta eso, como dije, está dispuesto a dar la vida por defender al pueblo de Israel, eso es de veras el nivel superior que hay. Es un honor y un orgullo para Alianza Monte Sinaí poder reconocer en este día a don Simón Zaban. Quiero decirles que me tocó muy de cerca vivir con don Simón y es todo un orgullo para nosotros, para a mí en lo personal y para nuestra sociedad de beneficencia Alianza Monte Sinaí, poder reconocer con un mínimo detalle, que es entregarle una carta de reconocimiento a toda esa labor. Esto que vimos, esta historia que acabamos de escuchar, no me queda una palabra más que decirles, gol acabó. Es un verdadero honor y un orgullo para nosotros. Shimon and the family, it's so, you know, I'm so honored to be here, you know, for you, to honor you and your family, such a family that you have succeeded, you know, to establish in this community. I'm here especially to thank you. Thank you for everything that you have done. If I can compare what Shimon has done for the state of Israel, Hayal Arishon Betzal, Amon Tonarcha. Quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes por haber realizado este emotivo evento y por estar aquí. Para mí es muy importante el haber llegado a este momento en mi vida. Todo lo que viví me dio las herramientas y fortalezas necesarias para enfrentar los retos que la vida me ha puesto en el camino. Agradezco en especial a Dios por haber estado ahí en todo momento y por ayudarnos a formar el Estado de Israel. En el Estado de Israel no seguiría existiendo sin la ayuda de todos los Hayalim que han dado su entrega total y muchos han dado hasta la vida. Muchas gracias por todo.